Claudia Vázquez, un gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Por supuesto que es un gusto saludar a quien nos sigue a través del 101.7. Por supuesto, a usted que nos sigue a través de las redes sociales. Bueno, pues comentarles que realizamos nuestro recorrido tempranero por diferentes calles y avenidas de la capital. Y bueno, pues encontramos algunos problemas, Claudia. Y atendemos, por supuesto, atendemos algunas de las quejas que nos hacen llegar también a la redacción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Y te comento que hemos llegado esta mañana hasta lo que es la colonia López Mateos en su tercera etapa. Bueno, pues ahí nos llaman y nos dicen que hay problemas en esta, en este sector, porque los vecinos limpian sus banquetas, limpian el cordón, limpian parte de la calle y ponen la basura en bolsas, pero parques y jardines no ha pasado. Hay que recordar que en ocasiones el camión normal, el recolector, no se las lleva estas bolsas llenas de basura, sino que tienen que hacerlo en unas camionetitas. Y bueno, pues a decirle a la persona que nos hizo llegar su queja, no han pasado por ella, escuchemos. El problema es que no, la gente se pone sus banquetas, se pone sus solares y tienen el entendido de dejar para que se los lleve parques y jardines, meterlos en bolsa, todo el zacate. ¿Y si los meten en bolsa? Sí, los meten en bolsa la gente. ¿Qué ha pasado? No, siguen renuentes. Es que ellos traen problemas entre sindicalizados, las planillas del sindicato. ¿Cuánta basura es la que hay ahí? El alcalde Oscar Vara está trabajando. De hecho, dice lo que tiene 25 camiones para protección civil y para parques y jardines. Y la gente es buena ahí, los pueblos son buenos. Hacen llamadas, vienen aquí. ¿Cuánta basura hay? ¿Cuántas bolsas? Hay como unas 50 bolsas de zacates grandes. Bueno, Claudia, pues este es el reporte de una persona que es vecino, que hace parte del aseo también ahí en este sector de la colonia López Mateos en su tercera etapa. Esto es en el cruce de la calle Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues ahí sigue esta basura. Vaya, es puro zacate, Claudia, no tiene desperdicios que lo puedan desperdigar los perritos, pero bueno, pues sí, hay la necesidad de ir por estas bolsas, porque bueno, luego con los rayos del sol se van descomponiendo las bolsas y se va a hacer un tiradero de igual manera. Además, en algunos otros puntos cercanos, todavía, por la desesperación de que no han pasado, lo empiezan a prender fuego. Bueno, pues esto ya no es normal que le prendan lumbre en las calles aquí en Ciudad Victoria. Mi reporte, que tengan excelente día. Excelente día para ti también, Valente Grimaldo. 6:45 minutos.